Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy prepararé agua fresca de pepino con tuna. Necesitaré dos limones, el jugo, un pepino y una tuna. Si usted quiere que su agua fresca le sepa más a pepino que a tuna, entonces le pone más pepino que tunas. O si quiere que sea al revés, le pone más tunas que pepinos. También necesitaré azúcar, cantidad al gusto de cada quien. Y agua 2 litros o 2 litros y medio. Lo primero que haré será retirarle la piel a la tuna. Y así nos queda. También les extraeré el jugo a los limones. Y lo reservamos. Cortaré la tuna en trozos. Y también el pepino que ya está perfectamente lavado. Le voy a agregar otra tuna. Se me antojó que quiero que sepa más a tuna que a pepino. Las pondré en el vaso de la licuadora. Les pongo una taza de agua y las llevo a moler. Las colamos. Nos aseguramos de que en nuestro vaso no quede ninguna semilla. Yo lo enjuagué. Y agregamos nuestro pepino, el azúcar y una media taza de agua para moler. Ya bien molido nuestro pepino, lo vertemos en la jarra donde vamos a preparar el agua. También vertemos nuestra tuna, el jugo de limón y terminamos de llenar nuestra jarra con agua. Vamos a mezclar y a probarla cómo quedó de azúcar. Si le falta, le agregaremos. Yo le puse aproximadamente 3 cuartos de taza de azúcar. Para mi gusto quedó bien de azúcar y quedó bien con el sabor de los ingredientes. Sabe un poquito más a pepino que a tuna, pero está riquísima. Enseguida pondré cubos de hielo en un vaso. Y serviré mi agua. Miren qué deliciosa. Y qué bonita se ve. Así quedó nuestra deliciosa receta. Gracias. Les mando un fuerte abrazo. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en el próximo video. Yo me quedaré aquí disfrutando de esta delicia, que en verdad les digo, está riquísima.